Menchito ahí andaba rondando por aquí, pues ponerlo después. Está lavado las cubiertas, quiere decir. Vamos a dormir heladito. Heladito porque viene el agua ahí. No, van a estar secos. ¿Cómo le voy a hacer para decirle? Yo le voy a decir que pues yo he estado trabajando para poder venirle a dar un futuro mejor a ella. Porque le digo que han andado vagando, no hay que leer. Porque le diga que tengo trato con Juan Gabriel. Bueno, ya más que le digo, pero que me la convenzo, me la convenzo. Buenas. Buenos días. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. De verdad, muy bien. ¿Qué tal? Sí. Sí. Un abrazo, hombre, mire yo qué guapo. Como tengo tiempo de no verte y a pedir abrazo, Benito. Dile, nada más, no se le antoja. Te traje este muy lindo, pero adorable obsequio, guapo, pero a la par tuya se me queda bajito, así que no lo quiere. Qué guapa está, mi amor. Tenía tiempo de no acariciar. ¿Y por qué me viene diciendo así si ya sabes que no tenemos nada? Fíjate que todo este tiempo que no he estado aquí, he andado ahí. Trabajando a brazo suelto, trabajando a sudor contra sobresudor, para poder darte un futuro mejor. ¿Qué decir, pues? Me disculpas. ¿De qué futuro estamos hablando? ¿Sí? De usted conmigo, pues. Vean nada más, está tendida, la podemos agrandar. No, esta tiendita yo solo la estoy manteniendo. Fíjate que le hace falta unas cositas, le hace falta una atención como la que yo doy, porque yo sé que a ti te hace falta más. Nada de lo que me estás diciendo, todo lo estás haciendo.
No lo estoy haciendo de risa, lo estoy diciendo de toda la realidad, sí quiero que me disculpen. Pero no puedo venir enojado tan feo por aquí. Claro, y perdonarme o entro a la casa, ¿no? Y quiero hacer algo con cautela, sutileza. Estaba ahí rebuscándome la vida para poder venir a vivir tranquilo, con poder feliz. Sí, ahí andaba siempre, yo que sé que andaba ambulante ahí. No, no andaba ambulante, vaya, para que ya no haya más problemas. Nadie ande ambulante. Yo que sé que usted ha estado solo en este tiempo. Sí, he estado solo. Juan Gabriel ha llegado a primer posada, pero más que yo, ese no, ella estoy solito yo. Y a veces trae una giratoria, de que hay una 50. La Olga, por la cosa que hay aquí, su papá. Ah, ya le gusta, mi amor. Y tal vez a mi amor le encanta la giratoria, con Margarita, por el que es. Mira, ni la conocemos. No, es que las flores a mí me gustan, pero me gustan más vos. Sí, ya, por favor. No, ya le dije que no, usted ya tiene todo. ¿Todo qué? Dígame la verdad. No parece las cosas en serio que me está diciendo. Escuche, ya está parado, exótico, ni niña, no sé nada. No, en realidad, sí, discúlpame ya. Yo quiero que usted sea honesto y claro. Soy honesto, soy claro, pero no de pierda. Pero sí, te estoy diciendo las cosas como son. Ya, sorry, mira, pues, no. Siempre lo decimos. Eso quiere decir, por favor, discúlpeme. Ah, no, lo siento, pero discúlpeme. Lo siento yo, pues, no te siento ya. Sincero, que de verdad vengas a pedir perdón o algo. Una persona sincera es alguien que no tenga cera, y la verdad, pues sí, me siento sincera. Que mira, pues, todo agarra la broma, todo lo agarra. Sí, pues, pero yo sí te quiero. ¿No te encantan mis locuras? ¿Qué locura estamos hablando, pues? No, mi amor. Por favor, déjame acariciar así como yo la acaricio, así como me pedí un besito, como así, así. No, no, me quiero. Mira, pues. No, en serio, ya. Olvidemos todo, vivamos el amor felices, criemos a nuestros hijos, tengamos más, planeemos tener muchos más hijos, pero no tanto. Pues sí, pero quiero que usted sea sincero y que me diga que de aquí para adelante va a ser fiel y no va a andar ahí con... De aquí para adelante y para atrás y para los lados también. De aquí, yo me refiero a de aquí para adelante, de aquí que... Quédeme sí. Inco, bomba. Ya, discúlpeme por todos los malos ratos, por culpa de la Roxana. Voy yo todavía en la calle y teniendo un lujo de mujer aquí. Lujo de mujer, de todo. ¿Es en serio? Sí, es en serio, no estoy chistando. Fíjate que a mí me gusta este tema. Ay, este es mi amor. Ay, al fin quedamos del mismo porte. No, porque le dije, sí, te quiero. Ya, ¿me perdonas? ¿Quedamos felices aquí? Sí. Hoy también podré presumirle a todos los bichos que ya tengo mujer y que estoy feliz. Fíjate que ahí me andaban humillando, que yo vivía en la peña, que no sé qué, que ahí yo solo, que dormía en cama de piedra, pero yo le dije que ya empezaste duro, pero todo me sabía limones. ¿Sí? Así que hoy puedo dormir aquí con vos bien feliz. Aunque la cobija se mojó, porque me venga, pues, agárrame el porrón chichero ya. Fíjate que este porrón es carísimo, por favor, cuidado. Al quedar los pobres, lo empeñamos de vuelta. Vaya, a ver si cuéntenme cómo están los niños, pues, qué han hecho todo este tiempo que yo he estado. Bien, gracias a Dios. Toda manada de patos es tuya. Sí, como va. Estaba soltera, estás criando el pato. Va, no te molesta si me voy porque tengo que ir a traer las cositas que tengo allá. Poquitas tengo, va, pero... No me molesta, pero aquí te voy a estar esperando. Va, ya voy a venir entonces. Te quiero bastante. Bye. Ahí me saluda a los niños. Bye. Salud. Que te vaya bien. Ya vengo. ¡Ay, Juancito! ¡Eso! ¡Eso! Comparto tu felicidad, hijo. Ahí está. Me sobraron ahí unos que otros pa. No quise comprar muchas cosas. Me fui al baratazo. Porque pa, me ahí está. Ajá. Sí, lo quería. Ya me faltaron para. Entonces, baratazo, pues, hay que ir alistando los fierros ya. Yo ¿cómo los pues, fierros de qué, vos? Y que nos vamos a ir a. Vamos a ir. Bueno, yo fíjate, estaba planeando irnos. Siento que mañana. Para por ahora están bien cambiados, sí, pero quiero arreglar unas cosas primero y vamos a ir ahorita. Fíjate, Juancito, que yo ando mucha alegría ahorita. ¿Cómo sí, te lo estoy diciendo? ¿Cómo te lo estoy diciendo? Trabajo. El dinero no lo gasté todo por un simple motivo. A mí, porque se fue el baratazo, no me lo acabo pero de decir, yo no me gusta quedarle debiendo a nadie. Porque vos me...
yo estaría dispuesto a trabajar tal vez con vos, pero más adelante. ¿Cómo así? Estaría, está dispuesto. Pero es que ahorita tengo unos asuntillos más urgentes, más que tengo que arreglar. ¿Con familia se la ha muerto? No. ¿Querés que te dé la noticia de un solo o querés poquito a poco? No, yo sé que vas a compartir mi volado y hasta me vas a regalar este dinero y ya después me vas a decir que más adelante podemos trabajar, que no sé qué, que no sé cuánto. No, que vamos para trabajar mañana, sí, mañana ya es el día, pues. No, ahorita no puedo. Simplemente regresé con la Clary. Voy a estar con ellos unidos. ¿Qué? Sí, acabo de ir a pedir perdón, pero solo tengo que dar $50, que el cual pues, aquí están, venga, traiga. Tenga, le voy a dar este dinero. Tenga, este dinero es suyo. Más allá, si usted quiere, pues, podemos... Tenga el dinero, hombre. Vale. Puchica, no, don Ramón. Tenga. ¿Y a dónde quedó eso, pues? Ah. Ay, ese dinerito, yo estoy feliz y yo creo Deme esta ropa también, pues. No, me deje así. Démela. No. Dame los zapatos, pues. No, con mi pisto lo ha comprado. No, si usted no va a trabajar conmigo, no se va a llevar nada. Pero si este... Cuente el dinero, cabalito, va allí, vio. Ah, sí. No, pero no lo cuentes, solo $10. Yo me voy porque tengo que ir a traer las cosas porque regreso a mi casa. ¡Uh-huh! Vámonos, Juancito. Ahí va. Me quedé desgraciado, como la gente me traiciona. ¿Qué puedo pedir? Traté tan feo a Stuart y todo por... ¡Boba! Hubiera sabido que ese era el trato que tenía con Dai. Y ahora... No creo que me perdone. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que me perdone? Ay... ¿Qué le voy a decir? ¿Con qué cara voy a ir? Después se lo traté sin vergüenza y de todo. Ay, va a estar súper enojado conmigo. Pero no importa, va a hacer lo posible por tanto. Y no sé ni de dónde está, no lo buscamos. Y yo pensando mal de... Estuardo, mi amor, perdóname. ¿Por qué? ¿Qué no viniste, Dios? Ay, Juanica tuvo la caminata. Sigue fue correndido, dando vueltas. Y ay sí, y no hallamos todo lo que buscamos, Darwin. Tenemos que ir otro día, vamos al pueblo quizás a traer las cosas. Ay, qué rendido. Mira, vamos, los adornos, ay, no. Oye, ¿qué pasa, tiene, ¿verdad? Amor. ¿Qué le pasa? Por los problemitas que tenemos acá en Villa. Sí, la verdad, sí. Pero no te preocupes, hombre. ¿Y cómo no me voy a preocupar si sabes que lo traté súper feo? Ay, sí, hija, pero sí, nada, cuesta pedir una disculpa. Y como yo, mira, yo le pido una disculpa a Darwin porque no, fue un malentendido. Como solo era en secretito, nosotros, bueno, yo pensé lo peor de Darwin, que hasta llegué a ofenderlo. ¿Y si no me perdona? Si te ama, te va a perdonar. Sí, porque la... Cuando hay amor, uno perdona todo, ¿verdad? Si él no te ama, entonces allí vas a decir una cosa que él te diga, no, yo por qué te voy a perdonar. Entonces no hay amor, porque cualquier falta que uno cometa, pues yo sé que si hay amor sincero, pues hay perdón, ¿verdad?
Y hasta yo le puedo pedir una disculpa porque también yo lo ofendí, le dije cositas que no había dicho. Pero es que fui una boba, hubiera dejado mujer. Pero podés arreglarlo, ¿verdad? Sí, búscalo, hija, búscalo. O si él te ama, también te puede buscar. Acordate, ya sabe dónde vivir, por dónde caminar tu caminito, que va a ser mandado. Buscarlo. Qué bien, hija, no te preocupes. Yo sé que si él te ama, te va a perdonar. Nada te cuesta ir a buscar, hija. No es fácil, imagínense cómo voy a ir ante él. Bien, porque vos decirle que... Va, le pedí disculpas porque vos pensaste lo peor de él, porque solo en secretito entre hombres, pues uno, ¿cómo no va a sospechar algo? Entonces no, hija, si él te ama, te va a perdonar. Yo sé que van a volver, ¿no? Porque el amor de ustedes se ve, pues a pesar que yo siento que es poquito y conocen. Yo sé que es todo. Es como es, ¿verdad? Pero yo sé que ama a Olga. Sí, hija, no llore. Mira, contenta la llamada, mira cómo la venimos allá llorando. ¿Saben qué? No, lo voy a buscar. Vaya a buscarlo. Ay, te aconsejo que lo vayas a buscar.